Hola. Sí. Con Federación de Religión Afro Argentina. Sí. Ah, sí, mire, yo llamo porque vi el aviso de ustedes en el diario La Nación. Sí. Sí, y quería saber realmente si ustedes se han unido a alguna otra institución para apoyar la reforma de la Constitución. Nosotros somos del Instituto de Verificación de Cartomancia. ¿De qué? Nosotros somos del Instituto de Verificación de Cartomancia y queremos saber si esto ustedes lo han hecho solo o si nos podemos juntar varias instituciones. ¿Varias instituciones? Claro. Sí, eso están armando. Eso está. Pero ahora esta persona, ¿usted no me dejaría el teléfono? Claro que sí lo voy a decir. Ahora, con respecto a los que firman, Babalaguo, ¿qué quiere decir, señor? Yo soy mujer. Ah, bueno, señora, o señorita. Abuela ya. Abuela, que la tiró. Sí. Así que Babalaguo, Luis de Chapaná. Chapaná. Claro, Luis de Chapaná. Sí, ¿qué apellido? ¿Es argentino? No, es el nombre de los santos. Ah, caramba. Claro. Y De religión africana, de los negros, de África. Claro, ¿y Babalorixá qué es? ¿Que Babalorixá el dinero o no? No, Babalorixá es el pai, lo que es él. Es el pai. Claro, porque él es... Bueno, ellos le van a explicar todo. Me van a explicar todo. Todo le van a explicar. Y Chapaná quiere decir el santo de él, que asiste el templo es de Luis de Chapaná. ¿Y la del... Chapaná sabe quién es? No. San Roque. Ah, no me digas. Claro, es santo africano, ¿me entiendes? Santo africano. Y cuando dice Federación de Religión Afro-Argentina, ¿tiene que ver con la otra federación que es Afro-Argentina? Argentina de acá, claro, porque él tiene los permisos de Brasil y de la Argentina, hecho todo por el ministerio. Claro, no es afrodisíaca. ¿Cómo? No es religión afrodisíaca. No. Que se garchan entre ellos, eso no. No, y por eso lo acuden todo al PAI, porque eso no les gusta. Bueno, ya voy a ver si en algún otro momento llamo y hablo con alguno de ustedes, mientras tanto me quedo garcando aquí en mi casa. ¿Cómo? Me quedo en mi casa, mientras tanto, para ver si luego llamo y los encuentro. Bueno, pero ¿se queda haciendo qué, dijo? No, me quedo aquí caminando un rato. ¿O garcando por...? No, ¿ahora? ¿Qué me dijo, garcando? ¿Cómo? Garcando quiere decir cagar. No, bueno, ¿por qué no se va a la reputa madre que lo parió? Sí, pero ¿en qué sentido me lo dice? Bueno, eso sí, bueno, se va a la reputa madre que lo parió para faltar el respeto así. Pero qué palabritas que me dice el señor. Colucho, por favor. ¿Quién le habla? De parte de Taruffi. ¿Taruffi? Sí. El señor Colucho habla. Ah, con él. ¿Y por qué no me dice que es Colucho, señor? Ah, ¿por qué no le digo que es Colucho? Y claro, si usted es Colucho, primero tiene que averiguar quién llama. Ah, bueno, no importa, pero yo por la voz me doy cuenta a ver si la persona es conocida o no. No, mire, yo iba a encargar una negociación ahora con usted, a lo mejor... ¿Cómo le va? No, ¿cómo le va? ¿Cómo? Ya le conozco la voz. No, mijo, usted está equivocado. ¿Cómo me conoce la voz? ¿Cómo me conoce la voz? Ya le conozco la voz. A ver, dígame de dónde. ¿Eh? ¿De dónde? ¿Cómo de dónde? Usted no me vio, querido amigo, en su puta vida me vio a mí. No me diga. Claro que no. Qué mal hablado. Bueno, mal hablado porque uno dice en la puta vida, pues sí, bueno, nunca me vio. Pero, usted no me conoce, yo lo llamaba porque usted había quedado, me había firmado un boleto por un departamento de la calle Tucumán y estamos acá desde hace un par de días esperándolo. ¿Dónde yo quedé firmar un boleto? Por un local de la calle Tucumán 2400. ¿Usted no tiene zapatería? Sí. Y bueno, señor, entonces, con razón usted primero se esconde para ver primero quién habla, después dice que es Colucho. ¿La calle? ¿Cuánto? 2400. Sí, 2400 y... ¿Qué nombre le dieron? Colucho, señor Mario Colucho. Y todavía me dijeron que lo llame de 10 a 14 o de 18 a 19 y 30. Pues la verdad que no puedo decir una cosa que recién me entero. Y bueno, entonces, señor, el que me dio el nombre suyo estaba... A mí no quería dar dado mi nombre, pero... Únicamente que se trate de... ¿Me dice que vaya a firmar un boleto? Sí, no, bueno, no, la primera vez que yo conozco este que... Entonces algún gracioso que me dio el número suyo, porque acá estamos esperando, y tenemos el boleto hecho a nombre de Mario Colucho, por un local. Pero la gran puta, ¿cómo será posible, caray? Bueno, perdóneme, señor Colucho, yo voy a averiguar mejor. ¿Usted, dentro de esta hora lo puedo llamar mañana? Porque quisiera aclarar este asunto. Bueno, pero dígame una cosa. Puede hacer un boleto de compra.
Porque un señor viene y le dice, Mario Coluso lo va a comprar. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Viene en la calle Tucumán y me dice, este local, señor, yo estoy interesado, soy representante del señor Mario Coluccio, y usted prepáreme el boleto, el precio está acordado. ¿Pero usted la referencia de Mario Coluccio y todas esas cosas? Querido, hice el boleto, ¿no? Yo no se lo vendí el local, hice el boleto el jueves, y hoy el lunes estoy preguntando por qué no viene Coluccio. Hoy lo pongo en venta de nuevo y se terminó. Bueno. Porque lo que sobran son compradores, pero de cualquier manera... Me parece bien porque yo recién me desayuno. Si hubiera sido el Día de los Inocentes, lo hubiera creído. Sí, no, pero en realidad me impresionó mal cuando usted me dijo quién habla y después dijo que usted era Coluccio. Claro. Porque... Así que mire, tómese la impresión que desee, pero no, no, la verdad, pero la verdad escuche, es Coluccio, Coluccio entre usted y yo es fulero, ¿eh? ¿Eh? Es fulero, contestar así queda fulero. Bah, bueno, hasta luego, señor. Hola, hola. Hola. Sí, con la pizzería. Sí. Señor, usted, por ejemplo... claro, los viernes cierran tarde, ahí no. Sí. ¿Sí? ¿Hasta qué hora? Y depende un poco, ¿vio? Sí, depende, no. Bueno, no, mire, entonces, se lo digo con toda franqueza. Me dijeron que allí, después de las 12:30 de la noche, sí, queda abierto, pero no para todo el mundo, queda abierto porque van mujeres de la vida que levantan programas. ¿Eh? Muy... ¿Cómo? Dicen que inclusive ustedes le tiran la caficia a esta gente. No. Escúcheme, señor, dígame con toda franqueza. Si usted le tira la caficia, ¿a mí qué carajo me importa? Las minas garchan, se van y vienen, pero tienen a la pizzería como lugar de descentralización. Señor, le escucho muy mal, pero por sobre todas las cosas, ¿por qué cortó? Porque no me rompa las pelotas, ¡no! Escuche, si está lleno de si está lleno de putas allí... ¿Qué vas a llamar, maricón? Porque es... Vení acá, vení acá. Pero hoy te cago... Te reviento, ven, hijo. Te cago a trompada, ¿cómo te va...? ¿No ve que sos un puto y yo lo querés disimular? Ah, señor, yo estaba hablando con usted, recién se cortó la comunicación. Sí. Ah, porque yo le estaba diciendo que sí, anoche... pero señor, cuando le pasa así... Tiene que mandar enseguida el pedido, llama por teléfono, enseguida manda que se lo cambiamos. No, pero no es que usted lo mandó, señor. Estuvieron comiendo allí. Usted no estuvieron comiendo? Y usted no trate de cambiar la conversación. No, ¿a dónde estaban comiendo? Y estaban comiendo allí, en la pizzería de ustedes. Mire, señor, acá en la pizzería, usted está totalmente equivocado. ¿Ah, sí? Sí, porque acá ¿por la pizzería no come nadie, esto es todo para llevar. No me diga. ¿Sí? ¿Ustedes no están en Maipú 919? Sí, acá no. Y bueno, nadie. Entonces mi mujer me mintió. No, no, señora, no. Entonces mi mujer me ha mentido, por favor, esta mujer ha ido a otro lado y me está tapando la situación. Acá es todo para llevar. Pero ella había ido con mi hija. No, 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 no. Y entre las dos estuvieron comiendo un poco. No, señor, disculpe. Mire, señor, acá no come nadie. No, asegúreme que no, señor, ¿sabe por qué? Porque entonces mi mujer me está siendo infiel, me dice a mí que va a un lado y no va. No, acá no come nadie, señor. Pero la puta, escúcheme, ¿no habrá sido que mi mujer estuvo allí y usted la quiso toquetear un poco o no? No, no. ¿No? No, por favor, señor. Y no, porque si usted imagínese, mi mujer... No, acá no, ya le estoy... Primero, acá no come nadie. Escúcheme, no se... Nos damos de... Señor, ¿sí? No, no se ponga nervioso, escúcheme. Sí, no, ¿sabe lo que pasa? No. Estoy trabajando. Bueno, estoy... dos palabras más. Si cuando entra una mujer allí, no digo que sea mi mujer, pero entra una mujer cualquiera, usted le toca una teta y le dice, ¿qué pizza quiere? Es un compromiso para esta mujer. Sí, sí, sí. Pizza de teta, ¿eh? No, no, no. Bueno, adiós. Chao. Señor, ¿usted ahí es una pizzería? Sí. Bueno, entonces debe ser de allí. Mi mujer trajo una pizza antes de ayer a casa. Sí. Y él, en fin, desde hace un par de días, comimos pizza, andamos todos con una diarrea de la gran puta. ¿Puede ser que alguna cosa que le hayan puesto ustedes? La primera, ¿usted dice cuándo? Antes de ayer, a ver. Y antes de ayer, mentira, el lunes fue, el lunes. Es raro porque, mire, acá nadie, no hubo ninguna queja, no, ni nada. Le erraron las pelotas, se cagó todo el mundo en mi casa, ¿cómo le erraron? Claro, mire, eso tendría que venir acá y hablarlo personalmente. ¿Qué? ¿Hay que ir a cagar allí? ¿No? Claro, justamente. Pero no sea boludo, no, yo le digo que nos cagamos todo en casa por la pizza que compraron allí. Claro, si puede ser, cómo no. ¿Con qué lo hacen? ¿Con sal inglesa ustedes? Bueno. No, bueno las pelotas.
Ah, sí, con la Academia de Inglés. ¿Quién habla? Perdón, yo pregunto, ¿con la Academia de Inglés? No es una academia, pero... Ah, bueno, ahora le digo quién habla. Bueno. Le habla Gandolfi, señorita. Es por una sobrina mía que estuvo estudiando con ustedes y cuando dio examen hace poco porque había quedado debiendo la materia, le fue muy mal y le dijeron que la habían preparado deficientemente. ¿Usted la recuerda? No, porque nunca le di a su sobrina clases. ¿No? No. ¿Gandolfi no le suena? No, para nada. A mí parece, señorita, me parece que usted está diciendo algo como para enturbiar la situación, pero usted le dio las lecciones. ¿Usted no está en la calle La Paz? En La Paz. ¿Y entonces cómo mierda se lo tengo que decir? Calle La Paz, 90 y pico, en Aedo. 92, exactamente. Y bueno, pero entonces usted al tapar esta situación, dejar a mi sobrina mal preparada para dar exámenes, es realmente como para decirle, señorita, qué cagada de enseñamiento tienen ustedes. Enseñamiento, mire qué bien dicho, ¿no? Sí. Y nosotros cada tres más o menos siempre hay alguno que lo funden, ¿vio? Pero esto está dentro del negocio. Es más, si la suenan un poquito, yo sigo teniendo clientes porque vuelve conmigo. Así que, si yo los preparo a todos bien, ¿cuál es el negocio, señor Gandolfi? No, prepara bien no. Desde ya que ustedes no preparan bien porque ustedes no saben un carajo de inglés, pasen esas propuestas, esos volantes que hacen ustedes, preparación para exámenes, pero no dicen qué tipo de preparación. Preparación para el carajo, es más que para exámenes. Y pero estamos tratando de aprender un poquito. No, ustedes no aprenden. Aprender un poquito. Mucho no sé. No sé. Pero más o menos con lo que sé, algo claro. Me arreglo. Escúcheme, con toda franqueza. ¿Ustedes ejercen la prostitución y esto es para tapar el asunto? Sí, a veces sí, pero el otro, la prostitución lo hago, realmente, le soy honesta, porque me gusta. No le cobro un peso, es más, algunos me pagan encima. Querida, te felicito, tenés muy buen sentido del humor. ¿Cómo te voy a cargar a vos si vos sos más viva que yo? Chao, querida, gracias. No, por nada. 18 horas, 28 minutos, 50 segundos. Repetí, alcahueta, a ver cómo lo decís. ¿Qué habla la puta? 18 horas, 29 minutos. ¿Y para qué cambia la hora? Pero la puta. ¿Ustedes tienen el espacio para publicidad disponible en Paraguay y 9 de julio? Sí. A ver, ¿me aguardo un segundo? Sí, ¿cómo? ¿Te voy a preguntar por un espacio? Sí. En este momento no hay... ¿Usted podría darme un número donde lo podamos llamar en unos minutos? Mire, no porque yo soy de Montevideo y ando por la calle, ¿no? Pero si usted me dice que todavía está disponible, yo llamo en otro momento. Sí, a ver, aguárdeme un segundo, ¿no? Señor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Mire, yo soy el licenciado Varela y tengo un encargo para aprovechar alguno de los espacios publicitarios que hay en la vía pública, ¿no? Y vi que ustedes tienen en Paraguay y 9 de julio. Paraguay y 9 de julio. ¿Por allí? Sí, señor. Usted, por ejemplo, de decidirnos por lo que ustedes nos puedan ofrecer. Con respecto al texto, ¿hay alguna limitación? Ninguna. Ninguna. La limitación que marca el sentido común, ¿no? Tampoco puede poner un digamos, escribir una Biblia porque no lo lee nadie. No, pero por ejemplo, a ver si esto entraría. Con la dieta del doctor Robajo, yo quedé para el carajo. Sí. ¿Eso puede ser? Puede ser. Entra eso, ¿no? Perfecto. En el orden entra. Exacto. Bueno, entonces voy a llamar en otro momento porque usted me da muy poca bola, entonces ¿para qué carajo voy a seguir? Exactamente. Además lo felicito, ¿eh? ¿Por qué? Por su lenguaje. Ah, bueno. De la puta que te parió, boludo. Doctor Ivanov. ¿De parte de quién? De parte del licenciado Carabelli. Mire, en este momento no se encuentra. ¿Por qué asunto es? Pero creo que él, en el aviso que tenía, hablaba que atendía de 16 a 20 horas. ¿O no tiene un horario? No, el señor atiende desde las 9 hasta las 20 horas. Ah. Ahora, ¿usted tiene alguna experiencia, por ejemplo, porque él estuvo atendiendo a un sobrino mío
que no le fueron bien las cosas, y yo lo quería aclarar con él, porque este señor, el profesor, le dijo que lo que le dio terminaba con la mala suerte, y finalmente, efectivamente, tenía mala suerte, le estaban haciendo un daño, que era un vecino. Ahora, ¿usted sabe algo como para orientarme? No, sinceramente yo no sé nada. Yo diciéndole así, los asuntos de los pacientes del profesor lo atiende él. No, a mí no me comenta nada. Ah, porque él vive muy particular, claro, muy reservado. Claro, claro. Porque como este muchacho vive en el interior, ¿sí? Y no escribe desde el interior porque se le humedece la estampilla, aunque la pegue del lado de canto, y no llegan las cartas. Ajá. Entonces, él está un poquito preocupado, porque el vecino este que cosechaba tornillos en la casa de él, le hacía un daño, daño que él lo sentía. Perdóneme, ¿le puedo hacer una pregunta? Claro. ¿Cómo le va a su sobrino? Y como el... bueno, ¿sabe qué te iba a decir, no? No, sí. Bueno, miren, yo al profesor lo puedo encontrar de 9 hasta las 20 horas. Sí. Hoy no se encuentra, y mañana a la mañana no creo que lo encuentre tampoco, así que después a la tarde... Claro, mira, vos me preguntaste cómo le va a mi sobrino. Sí. La mujer es filipina, y tienen cada filípica bárbara con este muchacho, hasta que el otro día se le incendió la rodilla del lado de afuera, y camina de memoria. Y si pierde la memoria no va a caminar nunca más. Por eso lo quiero aclarar con este señor. Claro, no, sí, no. Mire, sinceramente yo no sabría decirlo porque no estoy en el tema de la parapsicología. Lo tendría que charlar con él y consultar. Claro. ¿Cuál es el fuerte de él, querida? ¿La parapsicología o el tarot? La parapsicología creo que incluye todo. ¿Ah, sí? Sí, incluye todo. Claro, porque ahí dice tarot, unión de pareja. Yo conozco una pareja que estuvo tratándose con él, le fue muy bien al principio, pero ahora están un poco separados. Ajá. Ella está en el Japón. A ver, espera un minutito, creo que es el profesor que me toca el timbre. ¿Me puedes esperar un minutito? Sí, claro. Gracias. El profesor llegó, ¿quiere hablar con él? Sí, claro. Bueno, gracias. No, no de nada. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, señor profesor. Le decía a esta señorita, sí, que un sobrino mío que fue asesorado por usted, sí, señor, y las cosas no le van bien, y además yo en realidad estoy hablando en lugar de hablar él, pero cuando veo el aviso que dice los trabajos no se cobran, sí, ¿eso qué involucra, señor? ¿Qué bueno, trabajo no se cobra? Sí, le explico. Primeramente, si usted sería tan gentil, ¿quién es su sobrino, señor? Mi sobrino se llama Fiorito, Raúl Fiorito. ¿Raúl Fiorito? Sí. Bueno, no sé, por ahí lo tengo en la lista de clientes, ¿no? Le explico, los trabajos yo no los cobro, señor. Perdóneme, ¿usted a los que lo van a ver le dice clientes o pacientes? No, para mí... Porque ahí no es un almacén, es un... Escúcheme, para mí no es ni cliente ni paciente, sino que es un consultante. Ah, la. Bien. Y entonces, ¿los trabajos que no se cobran cuáles son, señor? Ningún trabajo cobra. Sí, pero está bien. ¿Qué tipo de trabajo? Todo lo que está dentro de la parapsicología, todo lo que sea un tipo de ayuda que yo le pueda hacer un consultante. Lo que yo no puedo ayudar a un consultante, no le cobro nada más que mi consulta. Claro. Por ejemplo, él... que tenía un dolor en la rodilla, tenía en la rodilla derecha un dolor que lo molestaba mucho. Y después que lo vio a usted, no le molestaba más la rodilla derecha, le molestaba la rodilla izquierda, el peroné, el peronón, pero todo. Entonces, ¿qué tipo de trabajo le hizo usted? No, esto no sé, no lo entiendo. Bueno, yo le digo una cosa, como para que usted más o menos se dé cuenta. A ver... ¿A usted le duele la vesícula? Sí. ¿Usted va...? No, a mí no me duele. Pongamos. Ah, bueno. ¿Usted va a un cirujano? Sí. ¿Va a un clínico, verdad? El clínico le hace una radiografía. Sí. Le encuentra la vesícula con cálculos. Sí. ¿Usted se hace operar por un cirujano? Sí. ¿Salieron los cálculos? Sí. El cirujano lo trató, ya usted está bien, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Después de eso, usted no se cuidó en su operación, hizo un maltrato con lo que...
le han recomendado los profesionales. Sí. Usted, qué sé yo, se le ocurrió de comerse un ají picante y la vesícula se le volvió a inflamar. Bueno. Entonces ahí es una inflamación, no es el cálculo. Y a usted le vuelve a doler. Entonces lo mismo puede pasar acá, de que él se haya recalcado la otra rodilla, sí, haya tenido un golpe, haya tenido este... Claro, pero cuando usted dice, señor, perdóneme, profesor, cuando usted dice que le operaron de la vesícula y le sacaron un cálculo a una persona, esto en la época de la informática, en la época de la computación, usted sabe que no se sacan más los cálculos, se disuelven. Físico, sí, se puede hacer, y el que no tiene las posibilidades tiene que ir al hospital este municipal que fuere, que se lo operen y se salen. Bueno, él eso tiene un costo. Sí, él justamente le pidieron un análisis de materia fecal y bueno, tuvo una descompostura terrible y andaba de un lado al otro con la chata puesta hasta que lo atropelló un tranvía, así que no sé qué hacer. Realmente, te felicito realmente porque yo vi que este aviso parecía joda, sí, y es joda. Sí, sí, sí. Bueno. Alguna joda tiene que ver. Bueno, muy bien. Bueno, chao, Nicolás. Chao. Ah, señor, ese es el restaurante All Boys. ¿Sí? ¿Puedo hablar con el señor Alejandro? Sí, ahí él habla. Ah, ¿es usted? Sí. Bueno, yo le hablo, señor, porque usted la semana pasada, el viernes, atendió a mi familia, la familia Moscatelli. Y me dijeron que usted estuvo sirviéndole, pero que usted era muy, en fin, como si la comida estuviera alterada. ¿Usted recuerda de que algún cliente se haya quejado porque no estaba bien la comida? ¿Quién habla ahí? Le hablo de la familia Moscatelli. ¿Usted no la recuerda? Porque mi familia va allí muy seguido. Yo no voy, porque yo fui una vez y no me gustó el lugar. Pero ella no, ellos insistieron. Y algo que comieron el viernes cayó mal, ¿no? ¿Usted se me está cargando, Luis? ¿Por qué, señor? ¿Cómo cargando? ¿Hola? 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 ¿Señor Alejandro? No, señor. ¿El hermano? ¿Eh? ¿El hermano? ¿El hermano de Alejandro? Sí, señor. No, porque recién hablé con un señor que me dijo que era Alejandro y me cortó. Ajá. Porque yo le dije que había estado mi familia, la familia Moscatelli, comiendo allí el viernes pasado y la comida no estaba bien. ¿Moscatelli? Sí, y anduvimos con una diarrea de la gran puta. No, entonces su hermano, ¿cómo cortó? ¿Por qué? Que la comida no estaba bien, señor. Y no, pero usted sabe muy bien que todos los viernes y los sábados especialmente, que va mucha gente, cocinan como el culo, y porque lo han leído era muy feo. ¿Cómo? Que cocinan, que ustedes cocinan como el orto los viernes y los sábados porque va mucha gente y ponen cualquier cosa. No, señor, no, aquí la comida es de primera y dudo mucho, no dudo de su palabra, ¿no? Pero que la comida de acá haya caído mal, es la primera vez, mira, que llevo muchos años que escucho esto. Mire. Porque es fresca de verdad. ¿Qué fue lo que comió? ¿Me puede decir? Sí, bueno, un pollito a la parrilla. Bueno. ¿Qué me dijeron? Que era duro como la gran puta. Y yo dije, pero sí, sí, era duro. Es mercadería vieja, esta gente no vende mercadería fresca. Señor, me extraña que me diga eso porque todos los días aquí están las boletas de los pollos, entran todos los días. Sí, pero al que se lo vende usted, entonces se lo vende viejo. No, querido amigo, nosotros somos los cuatro hermanos aquí y no tenemos no tenemos empleados, somos nosotros los que manejamos y bueno, entonces, señor, entre los cuatro hermanos no hay uno que valga la pena, porque por lo que usted me dice, usted defiende una comida que es una mierda. Y no, usted está hablando mal. Escúcheme, una comida que es una mierda, no, la comida de aquí es muy buena. Hable bien, señor. Yo estoy respetando y respeto. Escuche, yo le hablo bien. Si no, no está hablando bien, que anda hablando como el culo, como la mierda, como todo. Y eso es. Pero, señor, si la mercadería. Es de primera la mercadería y yo se lo aseguro. Está bien, si la mercadería es una mierda, ¿qué quiere que le diga? ¿Que era buena mercadería? Señor, está mal hablado. No, no. No es mal hablado, era. No era una mercadería fresca. No era una mierda, era una re mierda. Y yo la última vez que le digo a mi familia que vaya, y porque además la mugre que hay ahí adentro, ¿para qué? ¿No? ¿Hay mugre acá adentro? Pero por Dios. Venga, ¿quiere venir ahora mismo? Pero señor, habían los vasos, los sirven con los labios marcados de las mujeres que usaron antes. Escúcheme, ¿quiere venir ahora mismo? Manga de prostitutas que van allí y ustedes no lavan el vaso. A ver un momento. Sí, señor. Sí. ¿Qué pasó? ¿Ustedes lo lavan los vasos, no? ¿Usted quién es ahora, Alejandro? No, Carlos. Carlos, el de los calzoncillos cortos y los dedos largos. Efectivamente. Sí, bueno, entonces, ¿por qué no vienen de a uno? Ustedes son cuatro hermanos y entre los cuatro hermanos no hacen uno que valga la pena. ¿Quién es el que habla? ¿Y quién es el de la familia Moscatelli? Raúl Moscatelli.
No lo conozco. No lo conoce. No, se cogió tanta gente, yo no me acuerdo de todo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Se cogió tanta gente? Claro, no me acuerdo de todo. Sí. Y usted, entonces, si usted se cogió a la gente porque usted es homosexual, usted está hablando de cogerse a los varones. Claro, no me acuerdo. Sí, usted entonces debe tener el orto a la mujer. No me acuerdo quién es, no. ¿Usted no se acuerda? No, no me acuerdo. Yo un día voy a ir para allí, para ver si entre estos cuatro hermanos, sí. Usted, en lugar de los cuatro hermanos, no es de la Anís ocho hermanos, Anís cuatro hermanos, cuatro pelotudos que no sé para qué carajo atienden el teléfono si no saben qué decir. ¿Quién será este pelotudo que habla? ¿Cómo quién será? No, voy a forrearlo un poco más. ¿Cómo? ¿Forrearlo? ¿Pero por qué? Si yo le estoy diciendo la verdad. ¿Qué forro? ¿Por qué no venís acá diciendo la verdad? Claro que voy. Te lo digo en la cara y en la nuca, pelotudo. Vení acá, la concha de tu madre. Vení acá, decímelo en la cara. Mirá las palabrotas que estás usando. Vení acá que te estoy esperando. Yo que no te he dicho una sola mala palabra. Vení acá que te espero, la puta que te parió. Yo voy a irte a dar una patada, no en los huevos, en el orto, pero ya. Bueno, algún amigo debe ser, ¿eh? No, amigo no. Amigo no, querido, amigo de ese lugar, ninguno, porque ya te digo, ustedes son todos asaltantes en la comida como el culo, compran cualquier pollo y después la gente se ensarta, comen allí y se cagan al día siguiente. Bueno, venite por acá. Yo voy a ir a cagar a trompa la olla a tus tres hermanos que son nuestros tres revolucos. Vení, parrito, vení. Ven por acá. ¿El taller de la radio Engrase? Sí, señor. Sí. Mire, señor, un sobrino mío llegó la semana pasada para engrasar un Ford Falcon. Sí. Y ustedes le hicieron el trabajo, que parece que grasa no le pusieron para nada. ¿Qué Falcon es? Es un Falcon, un Ford Falcon, modelo 1984. ¿Pero era de ese día, me lo trajera a la brevedad? ¿Puede venir dentro de una hora? Sí, él puede ir, pero el perjuicio que usted le ocasionó, porque le hizo un engrase de mierda, al muchacho lo puso en una situación que le puede... ¿Cómo? Perdóneme una cosa. ¿Qué? Partamos de una base. Primero, quiero ver yo el palco, si fue engrasado efectivamente. Sí, pero no se puede... ¿O qué es lo que pasó? Porque... Escuche, no se... está diciendo, es muy serio... ¿Cómo le digo serio? Se le digo que lo engrasó como la mierda, porque usted... no le puso grasa, por más que yo se lo lleve el auto. ¿Usted qué me va a decir? Sí, yo le puse. No, perdóneme, señor, escúcheme. ¿Por qué no viene personalmente, lo hablamos personalmente y me trae el vehículo? Pero... lo hablamos claro. Pero... usted, escuche... decido, por favor. Escuche, señor. ¿Cómo es que dice hablemos... Hable fuerte, por favor. Hablemos claro. Le estoy diciendo claramente que usted no lo engrasó porque el coche no tiene grasa y hace ruido por todos lados. ¿Qué tal con eso? ¿Me dijo modelo 1004? Modelo 1984. Ahora, usted, ¿qué es? ¿El primer auto que engrasa o ya engrasó? No, escúcheme, señor, escúcheme una cosa. Primero, yo usted personalmente no lo identifico. ¿Usted habló alguna vez conmigo personalmente? Pero, ¿cómo mierda no voy a hablar con usted? Perdóneme, ¿no empecemos con términos de mierda? Sí. Porque para mí la situación es una situación un poco violenta. ¿El que dice mierda? Si yo tengo una negligencia, si eventualmente tengo una negligencia, soy el primero en reconocerlo. Pero yo voy a decir una cosa. No empecemos primero con términos de mierda, ni esto ni el otro. Y me gustaría, si es tan amable, que me traiga el coche ya mismo. Bueno, pero escuche, señor, usted me dice negligencia. El engrasador nuestro tiene 35 años de servicio, señor. La gente que habrán estafado 35 años. No, señor, no se pase de revolución. No me paso de revolución. ¿Cómo va a hablar de estafa usted? Usted me dice negligencia, hicieron una estafa. Déjame el coche y lo vemos, señor. El coche yo se lo voy a llevar, se lo voy a hacer meter en el orto. Señor, ¿cómo? En el orto se lo voy a meter en el auto. A usted es un maleducado. ¿Cómo maleducado? Señor, si usted tiene temperamento, yo tengo el doble de usted. ¿Qué va? Tengo el doble de responsabilidad. Tráigame el vehículo y vemos qué servicio se hizo. Pero, querido, si usted es un cagón, en el barrio todo el mundo lo conoce por el cagón. Usted se llama Francisco. Francisco el cagón. ¿De qué se hace el guapo ahora? ¿Cuál es su nombre, por favor? Mi nombre es Raúl Tarufetti. Te rompo los gestos. ¿En dónde está usted? ¿Y dónde está? ¿Y en otro teléfono? ¿Dónde quiere que esté? ¿Dónde está usted? ¿Dónde vive usted? Ah, donde vivo yo, en la calle Cochabamba, 1614, segundo piso, al lado de la calle. Escúcheme una cosa, ¿puede venir usted para acá? Yo no me puedo. ¿Yo soy un cagón o no? ¿Quién le dijo a usted que a mí me conoce por el cagón? Y acá, en el barrio, escuchante, ¿no está por la calle Iberé y Pacheco, por ahí? Sí, señor. Y bueno, si usted aparte le dicen el maricón. ¿Polo? A usted le dirán el maricón. No. Como a mí me dicen directamente puto, pero a usted le dicen maricón. Perdóneme, usted es un enfermo. Discúlpeme, querido, usted es un enfermo. Yo soy el enfermo. Usted es un enfermo. Venga, si usted... pues yo soy enfermo. ...de decencia. Sí. Véngase personalmente acá, tráigame el coche. Si usted es una persona como Dios manda, primero trae el coche, habla y ve con quién carajo está hablando. Usted tiene una duda.
de que yo soy maricón o soy un cagón, primero vemos el... No. Eso es responsabilidad profesional. No. Y segundo, mire lo que le digo. No me pase con una sola vuelta más, porque le juro que si usted viene acá y se pasa una sola vuelta, le puedo asegurar, o usted o yo vamos al hospital. ¿Pero qué pase una sola vuelta? Si yo voy a ir, los pago. Escúcheme una cosa, lo que usted está diciendo es muy grave. ¿Cómo grave? Le estoy diciendo que engrasaron el auto como el orto. Escúcheme una cosa, quiero ver qué coche fue el que está engrasado, porque yo no lo identifico ni usted ni el auto. Pero usted, aunque vea el coche, va a decir que está bien, y usted no cometió... No, señor, vamos a ver y lo vemos en la fosa portátil en mano. ¿Usted lo vio abajo en fosa? En la fosa, ¿pero qué es? ¿Un cementerio ahí? Usted es un enfermo, nosotros engrasamos en una fosa, es un lubricentro esto. Un lubricentro de mierda, porque de la manera usted que hace... Usted es un loco, es un enfermo, no. Y véngase acá que lo espero. Yo soy un loco, usted son dos locos. ¿Rabufetti es usted? Sí, señor. ¿Raúl Rabufetti de la calle Cochabamba? Sí, señor. Pero véngase. ¿Cómo voy a ir hasta...? Véngame en el coche. ¿Quién le dijo usted que el coche está mal engrasado? Pero usted, ¿dónde vive? Y verá, Pacheco es el culo del mundo, voy a ir hasta allí. Escúcheme, tengo que tener el... ¿Quién se lo trajo a engrasar, señor? ¿Usted o otra persona? ¿Qué quiere? Explíqueme bien cómo la cosa, porque yo tengo amabilidad, tengo gentileza, pero usted con todo lo que dijo, se zarpó, querido, se zarpó. Mire, usted puede mostrar mucho. Mire, no se meta con mi hombría, pues yo le bajo los dientes al primero que se venga a pasar. ¿Hombría de qué? Es una broma, si es una chanza, se la aguanto a cualquiera. ¿Hombría de qué? Hombre de las pelotas, me parece que usted habla mucho porque está del otro lado del teléfono. Sí, no habla claro, señor. Yo hablo... ¿Por qué no me trae el auto ahora? Lo espero acá. Yo voy a... acá, señor. Si voy con el auto... Así lo conozco personalmente. Si voy con el auto, lo piso, pelotudo. Usted es un infeliz. Sí. Tiene su teléfono, porque usted tiene mi teléfono. ¿Cómo no? No, ¿cómo no? ¿Cómo no? 392. Sí, a ver un segundito. ¿Cómo no? 392-72-347 392-347 un número de 5 dígitos después del 392. ¿Y no sabe qué característica con 5 dígitos ahora? 392-72-347 lo llamo ahora. Sí, llame, pero son 5 dígitos. Lo llamo ahora, señor. Sí, pero ¿dónde? Perdón, ¿a qué número? 392-72-347. Sí, pero boludo, ¿cómo va a llamar? No me venga a decir boludo, porque el único infeliz que de acá es usted. Pero... con la manera que habló. ¿Cómo va a llamar? Porque eventualmente, supóngase que un empleado mío le hubiera engrasado mal un auto. No es manera de dirigirse, señor. Pero por más que le diga, perdóneme, usted es una persona que no sabe tratar con la gente, porque si eventualmente yo tengo una negligencia... Sí. No es negligencia. Pero como usted se está manejando... No es negligencia. Usted está demostrando que no es una persona, es un sorete. Mire. Así nomás le estoy diciendo. Usted no es negligencia, es una cagada que han hecho. Y usted me dice, como yo me estoy manejando, no puedo manejar una mierda porque el coche no camina. Señor, escúcheme una cosa. En 3 años, bueno, con usted, más vale directamente, quiero que me traiga el vehículo acá. Sí. Usted no lo trajo otra persona. ¿En qué fecha lo han traído? Pero con lo que cuesta la nafta, viene a perder tiempo. Escúcheme, no creo en lo que cuesta la nafta. A mí me molesta una ofensa y que me vengan a llamar a mi casa para decirme cosas que si yo no las puedo comprobar, para mí son boludeces. Pero entonces quiero ver si realmente hay una negligencia o algo, porque yo, gracias a Dios, tengo gente que está muy conforme. Sí. Y gente que viene de mucho tiempo, son clientes de mi padre, y lo que usted me está diciendo para mí es una boludez. ¿Quién le dijo a usted que el coche estaba mal engrasado? Empecemos. ¿No ve que usted es un maleducado? No, el maleducado es usted, que me trató de maricón, de puto, de lo que fuera, y no tiene la decencia de venir a decirme la cara. Escuche, lo traté de todo eso y me quedé corto, porque... No, perdóneme, escúcheme, su teléfono es este, señor. Sí. 392-72-347. Sí. Raúl Rabufetti, ¿me sí, dijo usted? Sí. Escúcheme, señor Rabufetti. Cuando usted guste hablar conmigo por trabajo, por cuestiones personales, estoy a su disposición. Sí. Ahora, lo que yo le voy a agradecer, primero que me diga, esto es en la índole profesional nada más, aunque usted a mí no me conoce, yo a usted no lo conozco tampoco. No, por suerte que no lo conozco, porque... Escúcheme, usted, perdóneme, si usted no me conoce a mí. ¿Y para qué? Dígame, ¿qué problema fue que usted tuvo? Y el problema es que usted tiene un taller de engrase, de lavado, ni quiero pensar cómo lavan los coches, como el culo lo debe lavar los coches, porque lavado y de engrase, yo por ustedes me imagino cómo es. Ajá. Pero este coche, que siempre anduvo bien desde que fue allí, hicieron un engrase, y qué mierda, uno pone la tercera como si pusiera un explosivo. Querido, por favor, la caja de engrase ni la abrieron, ni la miraron. Ajá. Y además la goma, desinflaron la goma, ¿no? ¿Cómo? Que desinflaron la goma. Nosotros desinflamos la goma. Y claro, no sé qué carajo laburo le hicieron. Las gomas desinflamos, los neumáticos. Tenía 3 gomas desinfladas.
cara y la goma de auxilio pedía soporte. Y nosotros, escúcheme, le desinflamos la goma también. Claro. Escúcheme, señor, mire, yo no voy a perder más tiempo con usted. Bueno. Le pido, me trae el coche. Sí. Me trae el coche, porque la verdad, señor, una persona como usted... ¿Hasta qué hora se quiere? No sé, es Margarita Salochancho. Tráigame el coche, si usted tiene dos dedos de decencia y es una persona que tiene las bolas bien puestas, me trae el coche acá y hablamos. El que tiene la bola para bien lo que puesta. Usted quiera. No dice. Usted, o, escúcheme, o es un enfermito que sí. tiene algún problemita de la edad, sí. o es alguien que me quiere molestar. Tráigame el coche y hablamos como corresponde, porque usted cómo encaró las cosas, señor. A mí me está agraviando, me está ofendiendo seriamente. Pero usted dijo boludo. Si eventualmente, supóngase que un empleado mío le engrasó mal un auto, supóngase, señor, supóngase que usted tuviera toda la razón del mundo. No es la manera de dirigirse como usted se encara a mí. Sí, pero esto no lo hizo. No es la manera, señor. Usted porque no. Yo no soy un solete. Usted. ¿Cómo? Ahora escúcheme, su ¿cómo? Sobrino. Escuche, usted no. Usted no es. Que usted le trajo el auto. Escuche, ¿quién escuche. Es? ¿Por qué no me lo manda él? ¿Por qué no me deja hablar? Usted no es un solete, usted es un bolo fecal. Eso es lo que es usted. ¿Por qué no te vas a la puta madre que te remis pario? Te lo digo para que ojalá vengas acá y te bajo los dientes. Sí, pero ¿en qué sentido me lo dice? Julio 8 de 1994. Para mi gran amigo Guillermo Catalano, estas novedades y en especial la primer grabación donde esta hija de puta puteó hasta que se cansó. Tené paciencia un cachito que ya viene y vas a ver lo que puteó esta mina. La persona encargada que me pueda orientar para un señor que es venezolano y hace dos o tres días que está aquí en el país y quiere ver a una mentalista, por ejemplo, ¿no? ¿Usted hace mentalista? ¿Es mentalista? ¿Y usted dónde sacó el teléfono, señor? Del diario, de un aviso. Ah. Sí. Mire, la Maye, ella es Maye Santos, lleva bucio, en este momento está atendiendo, no le puedo... Bueno, pero usted a lo mejor me puede orientar. Cuando dice, en primer lugar, ¿usted sabe qué quiere decir Umbanda? Sí, es una religión. Una religión. Sí. Pero de ori... ¿Sabe también? ¿Eh? ¿Usted sabe? No, por eso pregunto. No, yo pensé que usted me estaba queriendo decir que alguna otra cosa. No. Umbanda también incluye gente lesbiana, que se encaman, se destraban y hacen pareja o no. Me parece que usted está confundido, está... me parece que de la Umbanda no sabe nada. La Umbanda es lo más blanco, lo más puro que hay. Pero como no cogen los umbandistas, ¿de qué, sí, de qué viven? Porque usted cómo nació, nació porque su madre se la cogió su padre, supongo, ¿no? No, ¿cómo no, nació? Era un amigo. ¿Usted cómo nació? No. O a su mamá se la cogió su papá o se la cogió algún amigo una... su papá y de ahora, ahí nació usted. Ahora sí, ahora sí, yo soy el hijo de un amigo de mi papá. Ah, está perfecto, pero no es el único, ni se haga mala sangre. No, ¿y no? ¿Sabe los casos que yo sé? Pero la Umbanda no tiene nada que ver con el puterío que hubo entre su mamá y el amigo de su bueno, papá. Bueno, está bien. Yo eso no tiene nada que ver, ¿no? Está bien, el puterío... La Umbanda es únicamente religión. Está bien, pero... Ahora, si usted quiere hablar de otra cosa, puede hablar, porque yo escucho cada cosa por teléfono, me divierto como loco. Bueno. Porque supongo que usted es una de las tantas personas enfermas con las que llama, entonces yo me divierto. Como el teléfono es suyo, que lo está gastando, yo no lo tengo que pagar, yo lo escucho. Bueno, está porque bien. Para eso la MAI me deja acá para que yo atienda el teléfono. Escucha. Y me divierto con los enfermos como usted, ya no sabe. ¿Vos te divertís? Dígame, a ver. Sí, ¿vos? Me re divierto porque el teléfono suyo lo está pagando. Oíme, vos. Entonces, como yo no estoy ofendiendo, usted está hablando. ¿Y vos te como divertís? Como es un enfermito, oíme. Yo lo escucho. Pero me causa gracia y me da lástima. ¿Por qué una mierda? Persona como usted me da lástima. ¿Por qué mierda mucha no me lástima? ¿Por qué mierda no me dejás hablar a mí? Y porque usted es una maleducada, entonces me causa gracia, me da lástima. Oíme, yo soy maleducada, oíme. Vos usted mal... es un enfermo, no, querido mío. Oíme, querida. Sí, mi amor. Vos lo que te... A vos se te frunce. Sí, ¿sabés por qué hablas así? Cuénteme, a ver. Porque a vos se a te ver. Frunce la cajeta. No me digas, como la de tu madre que te parió a vos. No. Porque vos naciste de una yegua, supongo. Tu mamá, la verdad que yo no puedo entender cómo una mujer haya parido a un ser tan hijo de puta como vos, pero, por ejemplo. Vos, mí... que... vos sos un mal nacido. Querida, a mí naciste no me... Naciste de una yegua, loco. A mí no me parió. Tan enfermo, se te cagó. Me... Te cagó, te vomito, tenés razón. Me... Perdóname. Porque si te hubiera parido tu madre, no serías tan hijo de puta como sos. Pero me trajo... Vos sos un hijo de un trasatlántico.
plástico lleno de prostitutas. Padre, si hubiese sido parido por una madre, vos no estarías hablándome como no mi abuela. Como vos sos no un te agarré perrito, con mi vieja, vos, no, pero vos sos un re mal parido. Pero que vos te encamás con medio mundo. Te parió una yegua, loco, te parió una yegua. No me dejó. Una yegua te escupió, te vomitó, te cagó. Era yegua. Porque vos sos la peor cancerígena yegua malparida fue tu madre. ¿Por qué opinión? Porque para haber vos nacido un engendro humano como sos vos, que ni engendro humano sos, porque no serví ni siquiera para alimentar la tierra, porque los gusanos alimentan la tierra, y vos ni siquiera para gusano, del momento que llamás tan cobardemente por teléfono a una casa para hablar así, ¿por qué no tenés los huevos suficientes para venir a hablar, decímelo de frente? Pero voy te lo digo. ¿A qué no? ¿A qué pero, no? Pero, bueno, no escucha, escúchame, no tenés huevo. Agarrá en la guía. Primero decime. Usted el teléfono y te vas a dar cuenta dónde bueno, vive esta queje. Pero decime. A ver si tenés los huevos vos, mal nacido, de la yegua que te reparió, haber venido a decírmelo de frente. Oíme, a que no te dan los huevos porque sos enfermo. ¿Qué opinión? Muy enfermo, gusano bueno, sos. Dos gusano palabras mal me dejan. Nacido. No, porque el teléfono está gastando huevo y voy a seguir hablando hasta que se me cante las pelotas, hasta que vos quedes. ¿Tenés pelota? Porque si tengo unos ovarios, no sabés que me cuelgan hasta el piso. Bueno, escucha. Quiero ver si vos tenés tantos bien puestos pero de vos, la bola para yo, venir a decirme de frente lo que me estás diciendo. ¿Qué opinión tenés? Me ¿qué da opinión lástima, tenés? Me da lástima a ver que la yegua de tu madre haya parido un engendro como opinión, vos. ¿Qué opinión pero, tenés de mi madre? ¿Qué opinión de vos? Que tu madre fue la más yegua puta para parirte a vos. Está bien, a pero, vos te cagó, te escupió tu vieja, vos, hermano. Vos no tenés madre. Pero no estarías hablando por teléfono y habría hablado a una mujer como le hablaste. Oíme, querida. ¿Entendés? ¿Qué querida? Vos te encamás. Y bueno, pero yo me encamo porque me encanta, vos, me gusta, me encanta, ¿me entendés? Pero a tu madre la recogieron, la recontravioraron. La recogieron de la calle. Y a vos te escupió, te vomitó. Mira, porque tu madre, para haber parido, haber engendrado un ser mira tan asqueroso como palabrota vos. Me decís, pero vos sos lo peor. Yo vos nunca te tenés que suicidar, querido. Vos no servís para ni para gusano, porque no el gusano ves. Sirve para alimentar la tierra. Yo apenas te dije que vos sos puta y mirá todo lo que dijiste. Claro, ¿por qué? ¿Vos me cogiste a mí? ¡No! Pero por pero eso todo el mundo para se... eso, no te da. Todo el mundo. Para la pija, querido. Todo el mundo no se encama pija. Con vos. Pero vos no te... Pero sí, porque yo me encanta, yo soy feliz. Está bien, yo por eso feliz. Entonces... Pero déjame que te diga yo... Yegua, hija de que puta, vos que sos... te parió a vos... Que vos no sos fue puta. Lo peor, lo vos, peor de lo peor para haber engendrado un gusano como vos. Tu madre engendró oíme. Un gusano. Oíme. No, no, perdón, un gusano no. No me pero volvemos porque el gusano sirve para no me dejas hablar para nada. ¿Pero cómo te iba a dejar la cimera asco? Ah, no me das asco. Te veías. Aprontamiento nació en un banco. ¿Por qué no me venís a decir personalmente? Te voy a decir personalmente. ¿Por qué no? ¡Forro, cobarde! Oíme, ¡forro pinchado! Oíme, porque ni para forro se te iba a decir reputa y no te digo reputa, mirá. A mí me chupan la concha, querido. Me bien chupado y no sabes cómo me gusta. Pero vos sos un engendro humano, hijo de, un, de una reputa. ¿Tenés horario? Oíme. Vení, ya venía, a ver si sos capaz. ¿A que no sos capaz, no tenés huevo para venir a decirme tenés horario para que vaya? Sí, vení, chupame la concha, yo estoy preparada. Bueno, dame el horario, dame el horario. Oíme, yo a cualquier hora no la chupo. Ya, no, ahora, vení, vení. Vos decime... ¿A que no sos culo de venir? ¿Cómo no soy culo? Cobarde, vos por teléfono. No soy culo, te rompo el culo, ¿cómo no? Ay, me encanta. Ay, es lo que más me gusta. ¿A que no sos capaz de venir a hacerlo? Entonces, vos sos tan bien... ¿A que no sos? Tan bien educada. Primero decime... Primero los huevos, todas las manos. Y bueno, mira, claro, ya. Te vas a... Mira, vos me faltaste al respeto. Leproso, a vos no. Leproso te vas a morir. Me faltaste al respeto. Vas a tener que recurrir a la Umbanda y la Umbanda te va a chuparme bien la concha. Anda, como zumbanditas son todos unos pajeros. Hijo de puta. ¿De qué me habla de los zumbanditas? Hijo de puta, tu madre es la peor puta de todas las putas. Y era. ¿Qué cosa naciste vos? Oíme, era. Peor, era. Peor, menos mal que se murió, hermano. Sí, sí. Porque para darle el hijo de puta que tiene de hijo, se muere de nuevo. Se levanta de la tumba y se muere. Sí. Gracias al cielo que está muerta. Bueno, entonces, agradecele a Dios que con está muerta. Todo lo que escuché, hijo de mil putas. Ahora. Yo soy la peor. Ahora soy un bandista, me hiciste. Soy la peor. Oye, me hablaste también que me hiciste un bandista. Bueno, mejor, vení, dale.
pero ¿por qué no te vas a la puta que te parió? Anda, Remil, vos sí que sos una mierda. La palabra puta no te alcanza. Se murió porque era yegua y puta. Por eso se murió. Por eso se murió. No me dijiste, vos no me dijiste la opinión de mi vieja. No me dijiste qué opinión tenés. Que tiene que morir de nuevo tu madre. En el astral donde estás, se tiene que morir de nuevo por hija de puta. Bueno, me ganaste. Oíme, tengo que cortar. ¿Por qué? No, sigamos. No, pará. Es un cobarde. Pero no, ustedes matan animales. Se chupan la sangre de los animales, maricones de mierda. Anda la puta que te parió. Vos no tenés vergüenza. A ver si seguís puteando, que no tenés un poquito de vergüenza. Y te la agarrás con mi mamá. Ojalá vos tuvieras algo parecido. Y la puta madre que te parió. ¿A dónde mierda? ¿Quién te llamó? Vos no podés parar porque el umbando es todo joda. Y ustedes estafan a la gente, maricona de mierda. Mirá lo que te dije, maricona puta barata. Ahora sí. Chao. Una conversación donde la cultura rebosaba en toda su intensidad. Vas a escuchar el llamado de un pibe que dice que es admirador de Tangalanga y que llamó y le dio número de teléfono a la hija de una coreana, que vas a ver los números que anotó. Al teléfono 503 53 54 37 58 11 500. Espera, ¿es un número de teléfono? Sí, pero son todos internos. Espera, 503 sí. 73 54 sí. 37 sí. 6811 sí. 536 36 37 sí. 311 512 1013 sí. 1011 12.035. Pero para qué es tan largo el teléfono. Sí, todo es el mismo, pero no es un edificio. Lo que pasa es que cada número es un piso y es una oficina, y ahí van pasando cuando va poniendo los números directamente, sin, para no llamar a todos porque no hay un conmutador. Entonces él marca los números y me pasa directo a mí. Pero acá hay mil números, mirá. Pero ¿estás seguro que es eso? ¿Qué número terminó? ¿Eh? ¿Cómo terminó? A ver, ¿me lo puedes repetir? O sea, llegué hasta 1011. Sí, 2032. 1013 10.000 Ahí está. Sí, que ya le digo, ahora usted que vive en San Antonio de Padua. Sí, sí. ¿Usted cómo viaja? ¿Prefiere el tren o el micro? No, yo viajo en el tren. Ah, porque hay tren de farra también, ¿no? ¿Cómo? Que hay tren que, por ejemplo, el otro día un señor fue en el tren y me decía que para mayor seguridad el conductor va lo llevan enyesado al tipo. No sé. No sabía, ¿eh? No sé. Claro. Pues yo lo que sé es que el tren es más rápido. Es más rápido. Y cómodo. Y él, desde ya. Yo, por ejemplo, voy a horas típicas de que ya la gente fue a trabajar. Claro, y dicen. Y después, cuando vuelvo, me siento en el 11 y vengo sentado hasta Pablo. Los trenes, por ejemplo, del Sarmiento, ¿se vendieron o se están por vender? No. ¿No? Decían que el cardenal Quasimodo había comprado una parte del tren. Sí, pero no. Nombran el Rocker, el Mitre. Sí. Otro más, pero sí. El Sarmiento no lo nombran para nadie. Quasimodo había comprado dos vagones, pero lo tenía en calidad de prueba, ¿no? Uh-huh. Y como había mucha neblina en el coche Pullman, el tipo parece que frenó, ¿no? Uh-huh. Usted viaja bien, viaja conforme, ¿eh? Sí.
Hay un micro que tiene ocho, lleva ocho ruedas y cuando llega a la barrera la señal la hace con unos cascabeles. La verdad no sé. No sabe. No sé. No sé, la mecánica esa no la conozco. No la conozco. Yo, por ejemplo, fui hace cosa de un mes, fui a hacer un trabajo de carpintería ahí. Sí. A un piso. Ajá. De una familia que me aprecian y los aprecio. Sí. Porque estoy de 30 años ahí. Que ya me acuerdo. ¿Sí? Así que... Dicen que, claro, lo veo que en el micro hay gente que sube y ofrecen, venden, quieren vender de todo. Y los otros días, un amigo que viajaba, dice que subió un tipo y vendía, y entre lo que vendía, el tipo vendía preservativo, ¿no? Uh-huh. Bueno, está bien, preservativo parece que ahora es una cosa que... Sí, ¿cómo? Con lo del SIDA... Pero ¿cómo vender pastillas? Exacto. Uh-huh. Y también el tipo subía y vendía preservativo, y por si le fallaba, vendía suspensores también. Uh-huh. Cosa que queda feo en un micro, ¿no? Sí, sí. Sí. Así que usted, amigo Manuel... Yo, por ejemplo, está la Lujanera, está el Transporte del Oeste... Sí. Está el 136... Sí. Pero yo nunca los tomo, yo tomo el tren. Toma el tren, ¿eh? El tren, después de estar en el tren, llega enseguida. Claro. ¿Usted vio esos micros que tienen dos pisos? Sí, sí. Bueno, ahora tienen un piso solo porque el de arriba lo alquilan. Sí. Y entonces la gente viaja mejor, ¿no? No, no. Estimado don Manuel, si alguna vez yo molesto otra vez para ver si sabe algo de la señora de Claret. Sí, la señora de Claret, ya le digo, en ese momento, porque no le voy a dar la fecha precisa, pero debe ser un mes más o menos. Bueno. Que yo fui ahí justo al sexto piso, pero sexto M. Sí. Ella está sí. Sexto N. Claro. ¿Ella vive siempre en Holanda? Sí, pero va y viene con frecuencia. Sí, yo sé que el marido es un hombre de fortuna, ¿no? Ah, sí. Mario Fortuna. Mm. Bueno, sí. Porque ellos estaban esperando a él porque él era petrolero. Sí. Estaban esperando para jubilarse, para venirse a vivir a la Argentina. Ah, mío. Por eso ella no vendió el departamento, claro. Ni lo alquiló. Claro, porque este hombre que es petrolero parece que lleva los pozos de un país a otro y ahí... Exacto, exacto. Estimado señor, le agradezco mucho, ¿eh? Gracias, del mismo modo. Adiós. Adiós, que le vaya bien.